Sí? Hola. Doncs res, mira, aquí estem a l'Ateneu Eugenienc, amb en Juli, l'Aniol, l'Anna, fora hi ha en Marcos, i estem entrevistant a en Sebas Esparra. ¿Por qué los gobernantes de las grandes potencias, incluso la mayoría de gobernantes, no se implican en la extinción del analfabetismo? Bueno, supongo que estamos hablando de gobernantes de países capitalistas. Doncs estem gravant aquí en aquesta sala de l'Ateneu Eugenienc, que aprofitarem per gravar la projecció que farem el dia 15 de gener, que vindran unes 100 persones i ompliran aquesta sala de bat a bat, i farem la projecció de la Leonela Relis, que ens parlarà de tot el seu mètode Yo si puedo. I serà impressionant, doncs, tota la quantitat de gent que hi haurà aquí veient-la. I la finalitzarem amb la làmpara Coleman, que portarem aquí i l'encendrem. Global, ¿no? Digamos, nosotros mismos en España sufrimos más analfabetismo político que los venezolanos. Claro, el analfabetismo político hoy es un instrumento que tiene la oligarquía. Claro, ellos buscan que la gente conozca menos, que haya menos conciencia, etc. Bueno, pues acaba nuestro trabajo aquí en Caracas. Yo personalmente estoy contento, digamos, la experiencia ha sido fabulosa. Creo que hemos tenido mucha colaboración por parte de todas las compañeras y compañeros venezolanos. Ha habido mucha profesionalidad con todo el equipo que ha trabajado con nosotros. Y me voy contento de aquí, de Caracas. No sé qué opinas tú, Lola. Pues también lo mismo, es decir, nos hemos encontrado muy arropados, realmente nos han acompañado en todo momento, tanto equipo técnico como organizativo, y la verdad es que hemos quedado sorprendidos. Nos vamos contentos, como dice Julio, porque el trabajo lo llevamos hecho y las grabaciones que queríamos hacer, es decir, el objetivo se ha cumplido. Por lo tanto, regresaremos a Cataluña pues con todo el material para poner en marcha este documental de Leo. Muy bien, pues seguiremos informando para este Making Off. En la comunidad indígena Rama de Arlá, donde se inició específicamente la comunidad Ramaquia, allí no se hizo lo que es la traducción del Yosipuedo, sino que lo que hicimos es trabajarlo a nuestra realidad.
Bueno, la situación actual de la comunidad miskita, tanto en el municipio de Huaspán, Río Coco, municipio de Puerto... Y es un placer tener compañeros como Mauricio Zamora, que es nuestro cameraman, nuestro operador de cámara, que nos está ayudando en esta grabación aquí en Nicaragua, y estamos encantados con él. No sé tú cómo la experiencia de trabajar con nosotros, con la guerrilla comunicacional para este documental. Claro, es igual, la experiencia fue muy buena porque estamos colaborando además con causas sociales y eso es buenísimo. Entonces, dispuesto siempre con la guerrilla comunicacional. El resto muy bien, David. Vale, hacemos una más, ¿vale? Ok. El tiempo está bien, creo. Vale. James Lord Giffrey. Hostia. Sí, no, no, no. Bueno, la imatge és per Skype, directament, eh? Sí. L'àudio no, eh? L'àudio és un còdic diferent. Volia veure la composició de la... Un educador no es aquella persona que conserva o que posee muchos títulos. No son los títulos lo que nos hacen profesionales de la educación. Nos hacen profesionales de la educación el ejemplo ante cada estudiante. Inculcar en ese estudiante el amor hacia los demás, el respeto hacia los demás. Y a considerar que este mundo es un mundo, como decía Ciro Alegría, ancho, pero que no es un mundo ajeno. Es el mundo nuestro. Es el mundo en el que todos debemos convivir en paz, en armonía y realmente un mundo que nos permita ser culto para ser verdaderamente libres. Estamos aquí en el Museo Nacional de la Campaña de Alfabetización para un poco hablar de esta historia, pero de esta historia que sus protagonistas fueron niños, adolescentes, jóvenes. Esas manos se tienen que mover, tienen que bailar esas manos. Dale, dale, el volante. Ahí. Pero mueva, ¿cómo se mueve? Bueno, como secretario de Estado, depuis que me entré en el bureau, me entendí hablar de Leonela Willis. Desde que entró como secretaria de Estado, ella escuchó hablar sobre Leonela Willis. Y me pensé ese trabajo qu'elle t'a fait, qu'elle t'a réalisé avec techniciens haïtiens. Hey, ella vio que ella supo que fue el gran trabajo que ella realizó con los técnicos haitianos.
Estamos aquí en Puerto Príncipe o en Pétionville, en Haití. Hemos acabado ya con toda la filmación, el objetivo está al 100% cumplido y todo esto que hemos hecho aquí, todo este trabajo que hemos hecho de la filmación del documental de Leo a la vida, el documental sobre Leonela Relis, nunca se hubiera podido hacer sin la gran ayuda de la Brigada Educativa Cubana que hemos tenido con nosotros. Maravillosos compañeros y compañeras que nos han dado todo el apoyo durante todos estos días y no tenemos palabras, no tenemos más sentimientos de agradecimiento hacia ellos por toda la labor que nos han dedicado todos estos días. Aquí les presento a Jorge, que es el coordinador de la Brigada Educativa de la Brigada. Bien. ¿Qué le ha parecido lo de la filmación? Bueno, a mí la filmación me ha parecido fantástica. Realmente, desde que nosotros los acogimos aquí, el trabajo ha sido alto y sistemático. Hemos tenido siempre la colaboración a tiempo, desinteresada, de los colegas haitianos, que en todo momento nos han brindado su colaboración. Realmente los demás miembros de la Brigada Educativa nos hemos sentido parte de la guerrilla. Tenemos que agradecer también a todo el personal del secretariado de aquí del Estado, de la Secretaría de Estado para la Alfabetización aquí en Haití, a Madame Brutus, a Madame Colas, a Linda, a Gregory, Caliste, que ha estado con nosotros también acompañándonos todos estos días. Tenemos que agradecer también al señor Grandois, que también participó. Pero bueno, tenemos a Jorge, Elisa, que también ha estado con nosotros y tenemos muchísimo que agradecerle. Samil, nuestro camarógrafo, nuestro gran cameraman aquí en Haití. Reitero, ¿no?, lo que él ha comentado, y sí que es cierto que la ayuda que nos han brindado los compañeros cubanos ha sido excelente, y la verdad es que seguramente no hubiera sido posible por esta predisposición que han tenido junto con los compañeros haitianos, ¿no? Entonces, muchas gracias, y este documental va a ser un éxito, pues suerte a que nos han acogido tantísima gente que han confiado en nosotros y que realmente pues va a contribuir a que sea realmente un éxito. Porque otra cosa que seguramente valdría la pena aclarar es que no solamente hay el analfabetismo, digámoslo así, clásico, ¿no?, de las personas que no saben leer y escribir, ¿no? Por ejemplo, uno de los analfabetismos que intentamos combatir en las bibliotecas públicas y en las bibliotecas públicas de Barcelona es lo que se le llama el analfabetismo digital, ¿no? Precisamente eso, ¿no? Ahí todavía hay personas en nuestra ciudad, en nuestras sociedades, que... Que se grabe el documental sobre Leo me parece un acto de justicia, entendiendo su papel en el mundo de la alfabetización y la pedagogía. Creo que, bueno, un homenaje más que merecido dentro de todos los que se han hecho y deberían hacerse por su calibre como ser humano. Entonces, me parece algo maravilloso. Su primera función para mí es el don, porque no se puede enseñar lo que no se es capaz de practicar. Si para ser un verdadero profesional de la educación, de la docencia, hay que ser ejemplo en el cultivo de valores, en las actuaciones, en el don.